Hola, ¿cómo están amigos, amigas, señoras y señores? Mil gracias, como siempre, por informarse en mi canal, que ya saben que verifico diariamente notas de 12 a 14 horas incluidas, conferencias incluidas, las transmisiones de nuestro presidente a donde vaya, incluido el corazón que late por ver a mi México resurgido, a un México corregido. Vamos adelante. Amigos, amigas, señoras y señores, pues realmente después de este triunfante regreso de nuestro presidente, después de esa reunión con Donald Trump y donde tres veces a un lado de Donald Trump dijo: ¡Viva México, viva México, viva México, viva México, caray! Hay muchas cuestiones que nos representan, hay muchos corregimientos y logros. El dólar bajando a niveles de menos de 17 pesos en el 2019, antes de la guerra comercial petrolera, perdón, guerra de producción petrolera entre Arabia y Rusia. La cuestión de la pandemia, que también volvió a ser álgido el aspecto de la sanidad de nuestro peso, pero el peso comenzó a bajar nuevamente. La situación de comenzar a construir una nueva refinería, la situación de precisamente poner bajo la sombra a Rosario Robles, a Juan Collado, a Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex con Peña Nieto, y ahora la situación del arresto a este César D., porque ahora hay que llamarle César D., porque ya es una persona aprehendida. Tiene al menos 11 órdenes de aprehensión pendientes por el delito de peculado y llevaba más de 3 años prófugo. César D., exgobernador de Chihuahua, fue aprehendido por autoridades estadounidenses este pasado miércoles en el estado de Florida. Ahora procederá el proceso de extradición para ser juzgado aquí en México. De acuerdo con la Operación de Justicia de Chihuahua, promovida por Javier Corral, actual gobernador César Horacio D. enfrentaba al menos 11 órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, mismas que ocurrieron durante la administración federal de Peña Nieto. La detención fue confirmada en la Embajada de México en Estados Unidos, ubicada en Washington, quien a su vez fue informada por el Departamento de Justicia del país vecino. El inicio del caso judicial data de octubre del 2016, cuando el sistema de justicia del estado más grande de México emitió la primera orden de aprehensión contra su exgobernador al encontrar una deuda pública que asciende a los 48 mil millones de pesos, afectación del erario local por 6 mil millones de pesos y desvíos de recursos del Estado en favor electoral para el PRI por 250 millones de pesos. Con esas acusaciones, este Javier D. se dio a la fuga y la Fiscalía de Chihuahua acudió entonces a la Procuraduría General de la República, quien a su vez acudió al Interpol para poder girar una ficha roja en contra de el abanderado del PRI y ser buscado en 190 países. Más del caso, aquí lo vemos ya cuando fue una fotografía del día que precisamente lo aprenden. El exgobernador de Chihuahua, César Date, es detenido en Estados Unidos. El mandatario fue detenido en Florida. El exgobernador de Chihuahua, César D., fue detenido este miércoles en Miami, Florida. Sobre el exmandatario pesan más de 2 decenas de órdenes. Más de 2 decenas, advierte este artículo, de órdenes de aprehensión por supuestos actos de corrupción cometidos durante su mandato. Y aquí vemos el tuit de la Fiscalía General. Detienen en Miami, en Florida, César D. Y de esta manera también lo informó el mismo miércoles Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Chihuahuenses. La detención este día en Estados Unidos de César Horacio D.J. es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro estado haya vivido. Y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por eso debo agradecer y reconocer
la voluntad política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para concretar la extradición de este prófugo de la justicia en Chihuahua. Al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, por haber cumplido con la ley y con el tratado de extradición de manera puntual y comprometida en el combate a la corrupción. Es una muestra de que el país puede avanzar y que todos, a pesar de nuestras diferencias, debemos tener frentes comunes. Y qué buena noticia para México que uno de esos frentes comunes sea el combate a la corrupción. Lo apuntado por Javier Corral, así como lo de Robles, Collado, Ancira, Lozoya, son casos que están avisando que nuestro gobierno viene en serio y no como una simulación, como venía siempre haciéndolo el prianismo, que además cuando lo hacía con chivos expiatorios. Duarte inclusive trató de pedir libertad condicional. En esta situación, vamos a verlo, la Corte de Florida negó libertad condicional a este César D., quien fue detenido el pasado miércoles. Este viernes, quien fuera exgobernador de Chihuahua, tuvo su primera audiencia ante la Corte a través de una videollamada debido a la pandemia y quedó a cargo de la juez de Distrito del Sur de Florida, Lauren F. Lewis. De acuerdo con el Universal, el expediente precisa que Duarte cuenta con acusaciones como malversación agravada y conspiración agravada, mientras que según el informe del exgobernador de Chihuahua ingresó a aquel país con visa de visitante misma que había expirado en 2017. La detención de César D. se dio en el marco de la visita de nuestro presidente allá a Washington. El secretario de Relaciones Exteriores reiteró que la extradición de César D. no fue parte de las negociaciones en la pasada visita a Washington D.C., pero sí forma parte del trabajo que ha realizado la Fiscalía General de la República. Y esto fue lo que nuestro presidente, regresando triunfante de esta visita a Washington D.C., es lo que apuntó sobre esta cuestión de César D. Es mi pregunta. Bueno, pues lo que comentó aquí el licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, tenemos que mantener una relación de cooperación y que se termine con la impunidad, que se cumpla con los procedimientos y se lleven a cabo las extradiciones, que se soliciten tanto de un país como de otro. En este caso, el informe que se tuvo es que no estaba originalmente bien integrado el expediente de solicitud de extradición. Y la Fiscalía, que es la institución encargada de este asunto, es la instancia competente, ayudó a mejorar el expediente, a presentar bien la solicitud y a través de Relaciones Exteriores se hizo ese trabajo para cumplir también con las normas que exige el procedimiento legal en Estados Unidos. Y eso es lo que se hizo en este caso. En otros va a ser igual. Es muy buena la cooperación que existe, pero también debe de quedar claro que no hay intención de utilizar de manera política
la aplicación de la ley. Somos respetuosos para no mezclar lo político con lo jurídico, la parte legal. No vamos nosotros a fabricar delitos a nadie, como era costumbre. Vamos a que se actúe con estricto apego a la legalidad y bajo la máxima liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Que realmente se viva un auténtico estado de derecho. Y en esto hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos, hay muy buena relación en este aspecto. Lo que apunta nuestro presidente es muy importante también, que no se van a estar levantando delitos falsos, que César D. cuenta con delitos, por supuesto, pero no se le van a inventar, no se le va a acumular delitos que no haya hecho. Y esta es una situación que debemos que entender, que el Estado de Derecho no apunta hacia hacer un show mediático que todo mundo sepa y que dijo y buscaron, y hablando César D. desde el botiquín, y ¿me entienden? Es un cambio, es hacer las cosas como se deben. Y fíjense cómo también me metí a la página de Facebook de César D. y él subió este meme. Mentalidades burlonas, mentalidades que realmente creen que ellos podían hacer y deshacer a su antojo. Eso es lo que demuestra César D. viendo cómo Chihuahua está encerrado menos ellos. Aquí vemos precisamente una foto que inclusive él mismo subió a su Facebook. Aquí, inclusive hace 2 horas, lanzó un post en Facebook diciendo día 3 de no almorzar langosta. Día 2 de estar en Tambao. Yo viendo la Sanababish que me dijo, no hay bronca, güey, usa tu celular, güey, tus tarjetas, güey. Él explica lo de la foto, imagínense. Día 1 de ser arrestado. Ni Corral ni el COVID pudieron agarrarme. Lo decía el 8 de julio. Inclusive sube el 6 de junio pasado un video donde él está baile y baile y baile. ¡Qué barbaridad! Bueno, pasando a este otro asunto, ofrece Estados Unidos una nueva información sobre el operativo Rápido y Furioso. Afirma el canciller Marcelo Ebrard que la oficina del fiscal general de Estados Unidos va a dar todos los datos que sean necesarios para que concluya la carpeta de investigación. Todos los datos, que incluyen nombres de personas, que personas están coludidas dentro de este caso, ¿no? Y de todos los datos que se sepan, qué tipo de calibre de armas fueron, probablemente quiénes fueron los encargados de estarlas transportando, introducirlas en nuestro territorio. El canciller Marcelo Ebrard dijo que la respuesta de la nota diplomática sobre el caso Rápido y Furioso del gobierno que se le envió al gobierno de Estados Unidos proporcionó una información que ya puso a disposición de la Fiscalía General de la República. Y dijo, el día lunes recibimos respuesta de la nota diplomática por la importancia que tiene para México, y pues mejor dejar al mismo Marcelo Ebrard contestar esto, que lo dijo hoy nuevamente acompañando a nuestro presidente en la conferencia. Sí, a ver si. El día lunes recibimos respuesta a la nota diplomática que incluso yo leí en un video, por la importancia estratégica que tiene para México dilucidar ese asunto. Evidentemente se recibió muchísima información, información que ya estaba publicada, información que no se había todavía publicado. Ya se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, porque ellos tienen, como tú sabes, una carpeta de investigación sobre ese asunto.
la fiscalía nos va a decir qué le falta. Y ya lo que nos dijo la oficina del fiscal general de Estados Unidos es que ellos van a proporcionar toda la información que sea necesaria para que se concluya esa carpeta de investigación. Inclusive también nos informó Marcelo Ebrard que aseguró que habrá una segunda entrega de información en la que se darán detalles de todas estas armas. Y siguió apuntando, lo que se envía son buena parte de lo requerido, son declaraciones de los involucrados, las diligencias en su tiempo frente al Congreso de Estados Unidos, la indagatoria interna de la AFT que solicitó, y hay elementos que van a ser en una segunda entrega con detalles específicos sobre las armas que ha pedido la Fiscalía General de la República. ¿Cómo ven, amigos, amigas, señoras y señores? Es muy importante lo que se está moviendo en favor de erradicar la corrupción en nuestro país, en demostrar nuestro gobierno que viene precisamente a poner las cosas como se deben, manejando las cosas como se deben, y como lo ha repetido nuestro presidente, la justicia tarda, pero llega, aunque denotadamente, así como les enseñé los posts de César D. desde el botiquín, las mentalidades nos siguen subrayando que realmente llegaron a este mundo a únicamente creer que podían hacer y deshacer a su antojo, a burlarse de nosotros, a engañarnos, y eso ya se terminó en México a partir del 1 de julio de 2018 con nuestra votación contundente. Por eso nos corresponde, por eso mejor nos conviene a todos entender que por eso debemos de corregir nuestros problemas de conducta, maneras erróneas de pensar, carencia de consideración, carencia de respeto. Más nos vale, nos va a convenir, va a ser para nuestro bien, para apoyar y apuntalar a nuestro México, para ayudarlo a resurgir, y con eso también demostraremos el apoyo que le tenemos a nuestro presidente. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por informarse en mi canal, mil gracias por sus importantísimos likes, por suscribirse y darle clic a la campanita. Por aquí nos vemos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.